¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Venimos otro día de pesca aquí, de aventura. Nos dirigimos en este momento al río. Vengo con mi primo y yo, por mi parte, voy a estar probando la cañita Rapal atrás. Una cañita ultra ligera, para hacer pesca ultra ligera. Y vengo con un carretito que ya lo había enseñado la otra vez, que es el Felin 800. Un equipo ligerito. De línea estoy ocupando un trabuco. Un trabuco, a ver si me recuerdo, 013. Y eso vamos a estar ocupando hoy día. Ojalá que nos vaya bien, que tengamos captura. Ojalá no muy grande. Si no, vamos a decir adiós al equipito ultra ligero. Así que ahí vamos a estar viendo qué sale. Ojalá nos vaya bien. Ya estamos que llegamos ya. Nos pegamos una buena caminata. Y tengamos suerte en el día. Ahí le vamos a estar reportando, muchachos. Nos vemos. ¿Cómo estamos? Que nos vaya bien, ¿no? Suerte. ¿A dónde empezamos? Acá no creo que haya mucho porque está muy clarito. Vamos allá abajo, empecemos abajo. Ya, amigos, ya venimos abajo probando. No hemos tenido pique. Sí hemos tenido mucho avistamiento de truchas que salen para que muerdan, pero no están comiendo. No hemos enganchado ninguna. Generalmente pelean así porque defienden su territorio. Pero vamos a seguir probando. No nos suban nada mejor. No nos subamos porque vamos a pillar los troncos. Así que ahora vamos a seguir probando acá nomás. Vamos a ver si cambia la suerte más acá arriba. Justo, bueno, despacito, no. Mira, mira. Tranquilo, tranquilo. ¿Se soltó? Sí, igual de chiquichilla. A ver, tira atrás, pero más abajo. Pedazo de trucha, weón. Pedazo de trucha, weón. Te perdí, weón. ¡Híjole! ¡Hija! La cañita que verás, weón. Se dio por vencida la truchita. Ahí está el combo Rapala. Rapala atrás, Rapala Felin y Rapala Elite. No falla el combito, no falla. Ahí deja liberarla, hijo. ¿Me ayuda? Nena. Eso. Ya está batallando, pero no la vamos a cansar nada mucho. ¿Esta es la primera? Se me escapó una, a mi primo igual se le escapó una, así que estábamos ya con pica. Estábamos que llorábamos ya. Ah, tranquila, vieja, tranquila. Ahí está la truchita. Tiene una herida en la guatita. Seguramente algún palo o algo. Grandecita. Y se va. Y va a quedar descansando. Bueno, hijo. Y vamos avanzando de a poquito. Buena, buena. Buena, buena.
se me mete bajo el tronco. No, está chocando bajo el tronco. Vamos a ver si se me sale bajo el tronco. ¿Está grande, bueno? ¿Cómo se me metió acá, weón? ¡Ahí salió! ¡Salió! ¡Salió! Estaba escondidita. ¿Viste cómo le que pillé primero? Sí, weón. Está funcionando excelente la rapalita. Ahí está. 800 gramos, seguro. Más o menos, 800 gramos. Y se fue. Ya chicos, llegamos a otra parte. Ya igual acá caminamos harto para llegar acá, así que vamos a estar probando aquí. Ya está cayendo la tarde. Nos quedan unas cuantas horitas, ¿no? Ojalá que nos vaya bien. ¡Trucha, trucha! ¡Se me soltó, weón! Era tremenda trucha, weón. Vamos a traerlo más lento. Sí. Ahí tuvimos otra capturita. Después de que se me escapó una grandecita ya, como de kilo. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Tenemos esta chiquitita. No, tranquila, hija. Ya. Tranquilita. Aquí la vamos a soltar al tiro. Ya. ¿Yo? ¿Que lo soltamos al tiro? Ahí está la truchita. 700 gramos aproximadamente. Bien bonita. Vamos a soltarla al tiro. Ahí se fue. Buena, buena. Buena, viejo. Grande, ¿cierto? Sí. A ver. A ver, vamos a verlo. Ah, se metió abajo, mira. Está gigante, weón. Espera, viejo. Pero, ¿qué agarraste, weón? No sé. Ya. Ya, tranquila, tranquila. ¿Qué fue eso? No sé, se está moviendo, parece. Sí, tremenda trucha te mandaste, hermano. Mira, pillé una truchita y trae algo así como no sé qué. Súper raro, pero se pegó. Oh, truchón hoy día. Aquí está su truchita. Qué hermosa truchita, weón. Te mandaste buena truchita, viejo. Felicidades, hermano. Así, así se hace. Tenía ese gusano, no sé qué, la verdad que no sé qué es. Yo metí aquí una alambrea, bon, que se tuvo que haber muerto o algo así. ¡Otro, otro, otro! Mira, weón. Mira la caña, mira la caña. Estoy no. Chulo, hermano. Espérate.
¡Me cortó! ¡Oh! ¡No! Otra vez esa buena bestia, weón. Bueno, chicos, todavía pasando el susto de la tremenda trucha que me salió a picar aquí, gigantesca. Puta, me cortó el nylon, ¿qué le íbamos a hacer? Era gigante, no, era imposible que lo saque con probando la pesca UL. Creo que para la próxima voy a traer un multi que tengo, que es 014, para asegurarme un poco y a ver si la logro sacar otra vez, pues se fue con mi señuelo. Señuelito. Duró la nada misma, me aguantó bien, sí, no, fue hermosa pelea. Todavía estoy con los nervios ahí de punta. Y así da gusto la pesca. Cuando pasan de estos tipos de cosas, no importa que se arranque, pero la experiencia y te hace sentir bien. Oh, me venía siguiendo una truchita. Te hace sentir bien algo así. Para eso es que sale uno siempre buscando estos monstruos. Y bueno, para la próxima lo estaremos sacando ya. Si Dios quiere. Para esta no fue, pero siempre hay una segunda oportunidad. Y esperemos que en esa sí no vaya bien. Pero era gigante, gigante. ¿Quedó? Sí. Buena, buena. Buena, buena. Vamos a mí. Buena, viejo. Esa para acá. ¿Qué pasa, chiquitita? Tira para allá. Ahí está su truchita. Bien bonita. Como 600, 700 gramos. Y se devuelve, por supuesto. Buena, viejo, choca. Así se hace. Mira, mira, mira. Me vio. ¿Lo viste cómo seguía? Ahí sí, gracias. Excelente, excelente. Eso. Córtalo otra vez. Vamos a cansarlo un poquito porque está con toda la energía todavía. ¿Qué, una rama? Ahí salió. Ah, cayó un tremendo árbol, hijo. Voy a sacarlo para acá. Voy a tratar de sacarlo para acá. Ahí, para acá está. Ahí está. Ya, tranquila, tranquila. Y eso que este tiene un solo triple, y tenía doble, saqué uno, el de la guata. Ya. Por favor. Toma. Vamos a hacer la truchita. Ahí está la truchita. Casi un kilito. Un kilito puede ser, sí. Preciosa. La vamos a liberar ahora. Y se fue, no se pone corto, pero se fue. Bueno, hermano. Por ahí va la cosa. Ay, me había picado algo, weón. ¿Ah? Ahí viene tuya. ¡Y me llegó a esa burbuja! ¿Está prendida? Sí. Sí. Buena, weón. Bueno, ¿y esta sí que está amarillita? Ajá. Estaba más en la profundidad. Hasta que salió encima. A ver, Telo. Te la vamos a soltar el tiro, ¿no?
¿Cómo el alicate? No, no, este tiene un solo triple. Ya, tranquila, tranquila. Mira qué color más bonito, bon. Sí. Alicate. Oye, el oro te quebró un... Sí, un triple. ¿Un triple? Ajá. Oye. Qué color más precioso es este, mira. Tiene como un corazón. No, está bonita. Bonita, bonita. Ya. Ándate. Aquí está bueno, pero... Grande. Oh. Oh, oh, oh. Necesito moverme de acá, weón. Dale que aguanta, dale que aguanta. No sé si la corriente es grande, weón. ¡Oh! Oye, weón. Qué clase, weón. No, la línea muy delgada, weón. Y tremendo truchón, viejo. Sí, weón. Mira. Mira, weón. ¿Cuántos son esos? Para que vean. Sí. El tema es que este. La línea es muy, muy chica, weón. Pero era truchón. Otro señuelo. Oh, la weá, weón. No me lo creo esta weá. Qué pena, weón. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video. Ya este. No queda nada de solcito ya. Está. En la última, tenemos que llegar a la casa todavía. Así que estamos cansados. Así que para la próxima vamos a estar este. Yo creo que recorriendo este mismo río, ¿cierto? Sí, vamos a volver por la revancha. Por mi revancha. Porque puta que se me escaparon las dos, pero bestias, grandes. Así que ojalá que la próxima vez que volvamos nos vaya a ir tan bien como hoy día. La pasamos genial. Extrañábamos mucho ya la pesca, este. Muchos días ya de cuarentena y esperando la temporada, así que por fin empezó la temporada y vamos a darle. Así que nos vemos en el próximo video, cabros.